¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes en un nuevo video de recorrido y esta vez edición Halloween. Acompáñenme a ver qué novedades hay en Walmart, La Cúspide, Lomas Verdes, Estado de México. Aquí en Walmart lo que nos encontramos es esto. La verdad es que no hay tantas cosas, pero les voy a enseñar lo poco que hay por si a ustedes les interesa. Recuerden que estamos en Walmart de La Cúspide, esto en el Estado de México, Lomas Verdes. Así es que pues lo primero que les enseño es este camino de mesa, que son unas telarañas y lucen algo así. La verdad es que se ven bastante bonitas en tono negro como con glitter. Ahí se puede ver, vean qué bonito. Y aquí abajo encuentro los individuales. El camino de mesa tiene un costo de 150 pesos y los individuales de 49.90, o sea 50 pesos. Y aquí abajo lo que veo son estos vasos para café. Están muy bonitos, de esta película del extraño mundo de Jack, que la verdad no he visto. Ustedes disculparán, pero no he visto la película. estos tienen un costo de 99 pesos y por aquí abajo hay algunos cojines que están en 249, vean, ahí está al revés, amigos, está así, por 249 estos cojines. La verdad están padres, si es que les gusta la película y esta temática, está bastante bonito. Y vean este vaso, está bien lindo. Cuesta $149.90. Y vean, también acá están estos pues individuales con la forma de la cabeza de Jack en negro. Y son de esta tela como si fuera fieltro muy muy grueso. Y también están en esta está en $49.90. Y el camino de mesa está en 150 pesos. Vean qué bonito es. Con distintas cara, se ve muy bonito. Y bueno, para el Día de Muertos encontré este, que también es un camino de mesa muy muy bonito, vean, en fucsia, y este en morado, y vean, luce así de bonito. También lo hay en negro, pero pues esto es más referente a lo de Día de Muertos. Y estos son los individuales. Igual estos cuestan 54 pesos y el camino de mesa está en 149 pesos. También como individual está esta, que es una calavera. Está muy bonito en negro, en rosa, en morado. Cuestan $49.90. Y pues acá están estos en rosa, igual en 49. No sé por qué aquí dice que cuesta 54 y aquí abajo dice que cuesta 49.90. Y también estos vasitos para tomar agua, morado, naranja y negro, está en 49.90, también en 50 pesitos. Y vamos del otro lado, porque del otro lado también hay algunas cosas referente a Halloween y a Día de Muertos. Así es que vamos a dar una vueltita. Y aquí vemos esto, amigos. Vean. Vamos a acercarnos un poquito. Aquí veo que están estos como para palomitas, que dice: al fin que para morir nacimos. Esas frases muy de los mexicanos. Este está cada uno en 50 pesos. Miren, como para hacer una mesa de dulces o para poner también en la ofrenda, está muy bien. Poner ahí unos dulcecitos mexicanos. Este lo hay en transparente, lo hay en negro. Vean, aquí se puede apreciar mejor. Al fin que para morir nacimos. ¿Cómo ven? Y bueno, por acá vamos a encontrar estos vasitos en forma de cráneo, en azul, en este como tono iridiscente. Están en azul, en rosa. Por acá están estos otros, que vean,
me quiero comer tus huesitos, dice. Y esta que me encanta, está preciosa, dice, antes muerta que sencilla, están padrísimos. Por abajo encontramos unos en tono negro, que hoy, oh, Dios, hoy ya ando tirando aquí todo, amigos. A ver, vamos a acomodarlo, porque, a ver, ahí está. Dice, mande, aquí dice, del trabajo y la flaca nadie se escapa. Completamente cierto. Y por acá las botellas que yo ya andaba tirando, amigos. Estas están muy bonitas. Igual en los tonos iridiscentes. En rosa, en verde. Y este que está un poquito más oscuro, este de acá, es un tono como moradito. Están muy padres y estas cuestan 79 pesos. Los vasos que les acabo de enseñar cuestan 50. Y por acá tenemos estos frascos también. Están muy padres y de muy buen tamaño. Se me hace que les cabe aproximadamente un kilo o un litro de algo. Están en 79 pesos. Y de la misma manera está en verde, en rosa iridiscente y en este como moradito con dorado. ¿Vean? Y pues ya, aquí lo que veo son estos, estos otros en forma de calavera. Igual están padres. Y estos tienen un costo de $49.90. Y por acá platos para que pongamos la botana. Están en $29.90. Están a muy buen precio y de muy buen tamaño. Y tienen un diseño muy bonito. Vean, este es un verde menta. Y este en negro. Están bastante padres, amigos. Están muy bonitos, de buen tamaño y a muy buen precio. Y ven aquí en otro pasillo lo que nos encontramos, amigos. Esto ya muy, muy referente a Halloween. Vamos a acercarnos un poco más. Por aquí veo estas luces en cascada. Dice que son 100 luces y cuestan 129 pesos. Traen 2.4 metros de largo. Están bien padres, amigos. La verdad, se ven bien bonitas. Por acá hay otras que estas son diferente el foquito. Y son más largas, tienen 6 metros. Estas son naranjas y hay en moradas. Por acá, estas que son de los focos más grandes, que también se ven muy, muy bonitas. Estas están en 269. Y estos son los colores que hay. Por acá arriba vemos los famosos inflables, de los más chiquitos a los más grandotes. Aquí podemos ver los precios: 549. También la calabacita está en 549. Por acá hay un gatito que está saliendo de una calabaza, muy muy bonito. Este es un poquito más grande y ya cuesta 990, amigos, perdón, no 99, 990. Y por acá este más grandecito, que es una gran gran calabaza, está en 3299. Y este, mire, este es de 3 metros, amigos, de 3.2 metros de alto. Está muy bonito. Y pues este, para que lo pongas en la entrada de tu fiesta de Halloween, está muy bonito. Y de este les voy a deber el precio porque no lo veo por ningún lugar. Y por acá, esta calabaza está bien padre. Es una calabacita con luz que afortunadamente se conecta. Aquí trae la clavija y están bien bonitas y de muy buen tamaño. Y por acá este, que es como un cuadro, no sé si se puede decir así, es un gatito. Vean cómo prende. Y este tiene un costo de 199 pesos. Y bueno, por la parte de acá lo que vemos es todo del extraño mundo de Jack. Como les comento, yo no he tenido la oportunidad de ver esa película, pero bueno, aquí está todo. Aquí vemos unos peluches incluso de Harry Potter. Está este está padre, que es de su mascota, me supongo yo, que se llama Cero. Y prende, se ve muy bonita. Y por acá, estos que dice, pruébame, canto y bailo, Oogie Boogie. Está padre, a ver. Oh, vean qué bonito. Está muy padre. Este tiene un costo de
449 pesos. Y el de cero, este, que es como un candil, tiene el costo de 349 pesos. Y vean por acá, está este que es para que los niños pidan calaverita o Halloween, está en 349. No es cierto, es que tienen mal, amigos, les pegaron mal los precios. Dice, ah, no, sí. No, no, amigos, esta no es, esta es una calabaza con luz. Esta es esta de aquí arriba, no sé por qué les quitan los precios, amigos. Estaba aquí arriba y vean, es esta como la calabaza que les enseñé anteriormente, pero de la cabecita de Jack. Y esta que es de Sally, igual prenden, pero no trae para checar, ¿o sí? Ah, sí, sí prenden, amigos, pero no se alcanza a ver mucho. A ver, apágale. Ahí está. Entonces, bueno, y ya por acá vemos estos que es muy común verlos aquí en Walmart en la temporada de Halloween. Estos que dan vueltita, estos dos son los mismos, son del extraño mundo de Jack. La verdad lo que proyectan es bastante, bastante padre, se ve muy, muy lindo. Y pues bueno, aquí ya vemos este, que es como para que lo cuelgues nada más. Unas pantuflas, este Jack gigante, que dice Jack para pared grande, este cuesta 519 pesos. Y aquí vemos estos Snoopies, que son como para que los cuelgues en tu mochila o en tu bolsa. Están muy bonitos, están muy curiosos. Y también tenemos aquí estos de Jack y de Sally. Y estos tienen un costo de 79 pesos. Este peluche de Snoopy cuesta 119 y los de Jack 79. Aquí vemos a Jack en peluchito. Vean, está bien bonito. Y estos cuestan 519 pesos. Y pues acá también tenemos esta almohada, que supongo yo que cuesta lo mismo, es bastante grande. Y aquí hay un Snoopy. Aquí hay un Snoopy que cuesta 519 pesos. Vean, está disfrazado de calaverita. Está muy bonito y brilla en la oscuridad. Aquí dice. Está bien padre, amigos. Y vean, amigos, de este lado encontró más cositas de Halloween. Yo creí que no había tanto, pero sí hay, así es que vamos a acercarnos a ver qué hay. Y vean estas, que son unas botellas de pociones. Están bien bonitas, amigos. Estas cuestan 59 pesos y hay en diferentes colores, como con distintos letreros. Está bien padre, hay en azul, en rosa, en verde, en naranja, y están muy bonitas. Por acá también hay estas velitas de té de Halloween de distintos colores. Tienen un costo de 39.90 pesos. Vean, esta otra botella también está bien bonita. Esta es redonda y de esta también hay diferentes colores. Y están 59 pesos. Por acá vemos estos sombreros como de para un disfraz de Katrina. Está súper bonito y cuesta 169 pesos. Mira este. Está bien bonito. Ajá, se le baja el velo. Ay. Así. Ajá. Así se ve padre. Pues con este te pones cualquier vestido y ya tienes tu disfraz. Nada más te pintas la cara y ya está tu disfraz. Y aquí ahí está, aquí están estos, que pues son como para la cara, son unos stickers para la cara, están bien padres. Y aquí hay un kit de colmillitos en 20 pesos, este no tiene precio. Y pues ya aquí abajo hay unas arañas, que como que las patitas se hacen más largas, más grandes. Está bien bonita, amigos, y esta cuesta 249 pesos. Y acá tenemos este esqueleto enorme, 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 que prende y le prenden los ojos. Miren, vean, está súper grande, como para la entrada de tu casa. ¿Ya vieron? Está bien padre. Y acá hay una araña gigante, gigante,
que tiene un costo de 349 pesos. Aquí lo tienen. Y es una araña gigantesca con muchos ojos que se ve bastante feita. Y por acá este chico que se asoma por acá colgado. Vean, como en un costal, nada más tiene la cabeza de fuera como si fuera una momia. Este igual se mueve, vean. Y tiene esos sonidos espeluznantes. Por aquí es otra linterna que está muy bonita. Vean, tiene luz. Está bien padre, ¿eh? La neta, esta sí está bien, bien bonita. Y tiene un costo de 349 pesos. Y por acá vemos esqueletos de animales. De perrito, qué feo. Este que es un dragón. Este, supongo que esto es una araña que pues, bueno, es este, nada más como mera decoración, pero pues recordemos que las arañas no tienen esqueleto. Y bueno, acá estas estacas que son para, si tienes un jardín, se verían muy bonitas ahí clavadas como podemos ver acá. Estas tienen un costo de 349 pesos. Por acá un murciélago. Esqueleto murciélago, 349 pesos. Y pues eso sería todo por Halloween, amigos, de este lado. Así es que pues hemos terminado con este video. Ya saben que si encuentro otras cositas más adelante, yo se las haré, se las grabaré para que estén enterados. Y bueno, amigos, ya saben que si te gustó este recorrido, si te gusta el contenido que ves, te invito a que te quedes, te suscribas y formes parte de esta hermosa comunidad, así como también de nuestro grupo que tenemos en Facebook, que se llama Estilo Libre con Vane Rey. Por allá nos puedes compartir tus compras y tu gusto en decoración. Y pues amigos, me voy, me despido de ustedes con estas imágenes. Cuídense mucho, ustedes y yo nos estamos viendo en el siguiente video. Bye.